En 1638, el pintor Francisco de Zurbarán recibe uno de los encargos más importantes de su carrera y del barroco andaluz. Este encargo viene de la orden cartujana que tenía su convento en la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión de Jerez de la Frontera. El programa iconográfico que se le plantea a Francisco de Zurbarán es amplio, profundo y extenso. Consistía en decorar con pinturas el retablo mayor de la iglesia y en el transepto pintar a los principales personajes históricos de la orden, como el Beato Juan de Houston o el célebre cardenal Nicolás Albergati, entre otros. Es un encargo para él importantísimo, en el que despliega todo su conocimiento técnico. Ya es un pintor en 1638 en plena madurez y consigue plasmar magistralmente tanto el espíritu de la Contrarreforma como el espíritu de la orden cartujana en particular. Zurbarán fue un pintor dentro de la escuela barroca española y andaluza especialmente dotado para plasmar el espíritu de las órdenes religiosas y conventuales, con lo cual consiguió un conjunto, en este caso, de una gran fuerza creativa, una gran fuerza expresiva y una gran unción sagrada. Uno de los cuadros más representativos de todo este grandísimo conjunto es el retrato del Beato Juan de Houston. Tenemos que decir que este retrato tiene características particulares porque en él Zurbarán representa a uno de los grandes patriarcas de la orden, pero despojado de toda la pompa eclesiástica, y lo convierte en uno de los retratos más psicológicos de toda la serie. Esta parte de la obra es la más particular dentro del gran conjunto porque son retratos imaginarios, porque cuando Zurbarán los pinta, ninguno de los santos representativos, ninguno de los grandes personajes estaba vivo. Son santos del siglo X, del siglo XI, del siglo XIII, y Zurbarán pinta en el siglo XVII, con lo cual son retratos imaginarios, y aún así eso ayuda a dar una gran visión del gran talento que tuvo Zurbarán para la representación mística, porque, como vemos, tanto la forma de la posición del cuerpo con su propio corazón en la mano, en actitud de entrega, la cuerda en el cuello con el que fue ahorcado este beato, lo crea casi, desde mi punto de vista, una especie de Hamlet católico. Es un santo que se interroga a sí mismo, que se interroga por su fe, que se interroga por su misión en el mundo religioso y en la propia orden. Con lo cual Zurbarán aquí nos da un ejemplo de su gran talento para la representación del espíritu místico, tanto de la orden en particular como de la Contrarreforma. A nivel pictórico es un cuadro de una enorme sobriedad compositiva porque es un cuadro pintado básicamente con tres colores, una gama muy reducida con la que consigue un despliegue tremendo de blancos, grises, grises azulados, negro, con la única discordancia del punto rojizo que está bastante matizado en el fondo del propio corazón que mantiene en la mano derecha el santo y que crea un conjunto cromático de una enorme sobriedad pero de un grandísimo efecto barroco. También explicar que todas estas obras no se concibieron, como sabéis, para verse en este museo, sino que se hicieron para el transepto de la iglesia, con lo cual no estarían sometidas a esta gran capacidad de luz y los cuadros tenían un relieve mucho más importante porque los propios monjes cartujos lo veían con luz natural o con luz de velas, con lo cual Zurbarán tuvo muy en cuenta las condiciones lumínicas en las que su obra se iba a ver. Con lo cual nosotros las vemos fuera de contexto, aún así, en un ejercicio de imaginación podemos hacer a la idea de todos esos blancos fantásticos que despliega Zurbarán en las túnicas, el impacto que tendría en la realidad. Este cuadro es uno de los dos cuadros que se separa de la iconografía de los propios monjes cartujos y, en mi opinión, representa uno de los máximos logros coloristas de todo el conjunto.
teniendo en cuenta que en el resto de cuadros Zurbarán se tiene que suscribir a la representación de un monje con una túnica blanca, para lo cual utiliza un fondo oscuro que le sirva de contraste. Sin embargo, aquí, a la hora de representar un ángel, en este caso Turiferario, puede lucirse en la representación de las telas de los vestidos, que, como sabemos, es una de las grandes marcas de fábrica de este pintor. Este pintor fue, incluso en su vida personal, comerciante de tela con Nueva España, con lo cual él tuvo un gran interés por la representación y una gran habilidad en la representación de las telas, de las sedas, los damascos, los cueros, los armiños, los linos, con lo cual es un gran virtuoso en la representación corporal de la tela. Como vemos, aquí despliega una gama de color basada básicamente en los tres colores primarios, con una gran gama de tonos de matices. Tenemos el amarillo, el rojo y el azul. Otra obra maestra dentro de este cuadro es la representación de las alas, que vemos cómo consigue con una grandísima, grandísima perfección lo algodonoso de las plumas en contraste con la riqueza de la tela, supuestamente de seda, o el fondo, que es mucho más suave, es un gris verdoso, un gris pardo quizás, del fondo, que le ayuda a contrastar con la figura. Como vemos, es un ángel en posición de tres cuartos y es una obra maestra dentro, como hemos dicho antes, de la representación de las telas y de la representación espacial. Yo supongo que al estar condicionado por tantos cuadros de una gama muy sobria, este ángel fue una demostración de su capacidad pictórica al margen del propio encargo en sí, que estaba muy condicionado por la representación. Una de las grandes joyas de nuestro museo es este ceomo de José de Ribera, llamado vulgarmente el Españoleto. Este apodo le vino porque pasó gran parte de su carrera en Italia, concretamente en Nápoles, donde ejerció toda su obra pictórica y donde adquirió su obra los valores del barroco europeo y del barroco italiano. ¿En qué lo notamos? En el arte declamatorio. Si veis, este ceomo es un ceomo implorante que mira al cielo con grandes señas de dolor. Vemos cómo la propia corona de espinas se clava en la piel de la frente con un efecto óptico impresionante. Es una representación que mueva a la piedad, que mueva a la oración, que mueva a la contemplación, pero al mismo tiempo a la expresión. Vemos aquí todo el carácter italiano que va a tener el barroco posterior. En cuanto a la forma técnica, vemos que es un cuadro de una gama de color muy sobria, pero vemos también ese rojo impresionante del manto, la gran calidad con la que está pintada la mano, que es una maquinaria anatómica complejísima. Vemos cómo la resuelve Ribera con una gran solvencia. Vemos la limpieza de las pieles, los esfumatos de las sombras. Es un cuadro de oratorio particular, es un cuadro de un formato reducido, pintado expresamente para una contemplación cercana, como nosotros la estamos viendo. No es un cuadro de grandes pinceladas, de grandes empastes, sino que es un cuadro de una técnica pulcra, fina, depurada, engranada, muy compleja, muy auténtica del barroco italiano de ese momento, al que Ribera, por puras condiciones de mercado, se adaptó muy bien y captó muy bien el espíritu de la Italia de la Contrarreforma, que era muy diferente a la Contrarreforma española, que era mucho más sobria que la italiana. El arte italiano es un poco más declamatorio, porque la sociedad italiana en sí era mucho más expresiva, mucho más expansiva. Por lo tanto, los pintores transmitían una imagen de Jesús mucho más persuasiva y a lo mejor un poquito menos recogida, pero de un gran impacto y de una maestría auténtica y soberana. Y ahora, como punto final, como gran colofón, vamos a hablar de la gran obra pictórica de la ciudad de Cádiz, que es este pequeño gran cuadro de Rubens. Es una joya para nuestra ciudad y un motivo inexcusable para no venir a este hermoso museo lleno de obras, que es un verdadero joyero, una bombonera de pintura de más alto nivel. Esta gran obra, que es la joya de nuestra corona de la ciudad, que es tener un cuadro autógrafo original de Pedro Pablo Rubens en Cádiz.
¿Por qué digo esto? Porque Rubens es el gran pintor del barroco de Europa. Llenó Europa con todo su arte, tanto religioso como no religioso. Fue el gran maestro de generaciones de pintores. Tuvo un taller en Amberes, su ciudad natal, en la que distribuyó pintura a lo largo de toda Europa. Fue diplomático en la corte del rey Felipe IV. Fue mentor de Diego Velázquez, el gran pintor español, el genio de la pintura española. Con lo cual, para la ciudad de Cádiz es un lujo impresionante contar con este pequeño gran cuadro al óleo, que, como dato curioso, diré que está pintado sobre una plancha de cobre, que es una técnica muy poco usual, porque el cobre no es un material a priori muy indicado para que el propio óleo, el propio material, se pegue bien a ese soporte y sobre todo llegue a nuestros días con el gran estado de conservación en lo que se encuentra. También en esta entrada hacer su justo homenaje al que fue director de este museo, don César Pemán y Pemartín, que fue el que descubrió la autoría de esta obra y fue el culpable de que esta obra se quedara en la ciudad, porque es una obra depósito del Museo Nacional del Prado. Es una obra de Rubens de plena madurez en la que vemos representada la Sagrada Familia. Supongo que esta obra sería el paso inicial que el taller de Rubens llevaba a cabo para hacer un cuadro definitivo de mayores dimensiones. La empresa de Rubens de pintura era tan amplia, el taller de Rubens era tan amplia, tenía tantísimos artistas colaborando con él, entre ellos grandes genios como Antonio Van Dyck o Lucas Giordano, del que también tenemos obra en este museo. Rubens pintaba el cuadro en este formato. Y cuando el cuadro tenía que pasarse a escalas mayores para un retablo, para un palacio, eran la corte de discípulos que tenía, la gran empresa que tenía pictórica, lo que se encargaban de ese boceto del maestro pasarlo a las dimensiones definitivas. Con lo cual, esta obra tiene un gran valor, no solo artístico, que es incalculable, sino documental, porque nos explica muy bien el proceso creativo que ese gran empresario de la pintura que fue Rubens, ese gran artista, ese gran humanista, ese gran políglota, ese gran embajador. Rubens fue un personaje irrepetible en el siglo XVII y en la historia de Europa. Fue un hombre muy moderno desde el punto de vista político. Fue un pintor que ya en el siglo XVII defendía la creación de lo que hoy llamamos la Unión Europea. Con lo cual fue un hombre con una gran altura de miras, es un personaje que supera su estatus pictórico. Es una gran mente de la Europa del siglo XVII, con lo cual tener en este museo de nuestra ciudad de Cádiz una obra autógrafa de él y de plena madurez es un lujo que, como amantes de la pintura, como amantes de la cultura, como amantes de nuestro patrimonio artístico, es inexcusable venir a este museo a verlo, no solo por la riqueza de la obra, no solo por la calidad plástica, no solo por el contenido en sí de la obra, sino por lo que representa su autor. Que un autor de tal nivel, de tanta importancia, tengamos en la ciudad una obra autógrafa de la que disfrutar y a la que poder admirar. Jesús, Cristo, Cristo.